A nuestros televidentes, la bienvenida a la presente emisión de Noticias CNC, donde usted estará enterado de los hechos de última hora que se han registrado en el departamento de Arauca. Los siguientes son nuestros titulares. Asesinado líder de los paleros por elementos armados que lo mantenían en el Amparo, Venezuela. Fue baleado en el mismo lugar del barrio Libertadores, donde se han presentado varios asesinatos. El próximo 17 de noviembre será la nueva audiencia del gobernador en proceso que se lleva en su contra por presunta participación en política. Comunidad puede recepcionar quejas en contra de empresa de servicios públicos directamente con funcionarios de la Superservicios. Personería gestionó presencia de la entidad. Con funcionarios de la Cancillería se llevó a cabo recolección de insumos en la primera Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo. Con papeles en regla, comunidad evitará inconvenientes con fuerza pública. Tránsito adelanta campaña para evitar roces con la policía. Con innovación y creatividad, instituciones se vincularon a Festival Mapora del Recuerdo, que realiza Colegio Nacional Simón Bolívar. Secretaría de Gobierno del municipio realiza preparativos con vendedores ambulantes que se apostarán en cementerio local para celebración del Día de los Difuntos. Presenta las noticias, Daniel Fernando Martínez. José Rolando Sosa, un líder de los mineros artesanales que trabajan en las playas del río Arauca, fue asesinado por desconocidos que lo mantenían retenido en el Amparo, Venezuela. Los delincuentes lo trajeron a territorio colombiano y le propinaron varios disparos. Rolando Sosa fue baleado en el mismo lugar del barrio Libertadores, donde se han presentado varios asesinatos. El hombre libraba una dura lucha por la no privatización de las playas y la igualdad del trabajo. Una nueva víctima cobró la ola de asesinatos que sacude la región fronteriza. En las últimas horas fue asesinado el expresidente de la cooperativa araucana de paleros Copal, José Rolando Sosa David, quien venía librando una dura lucha por la no privatización de las playas en Arauca. Desde el día anterior, fue llevado de territorio araucano al Amparo, Venezuela, donde fue traído este martes 28 de octubre, cercano a las 6 de la mañana, en una pequeña embarcación. Por varios minutos permaneció al lado de los sicarios ante la presencia de miembros de la Armada colombiana que custodiaban las aguas internacionales. Sin embargo, cuando la embarcación de los uniformados colombianos se alejó, los hombres procedieron a dispararle en repetidas ocasiones, según vecinos del lugar. Los hechos se presentaron en el sector de la Mediagua, barrio Libertadores, en el mismo lugar donde se han presentado varios asesinatos, ante la facilidad que tienen los miembros de la guerrilla que operan al otro lado del río de cruzar la frontera. El asesinato causó zozobra en la comunidad y el rechazo de los miembros de la cooperativa de paleros. Esto es claramente entendible que es por eso, porque es un hombre que únicamente se dedicaba a trabajar y estar pendiente aquí de los papeles que siempre llegaban y había que mandar. Él no estaba en la directiva, pero estaba muy al tanto de eso. Y como le digo, siempre él fue una piedra en el zapato para los que querían desplazarnos a nosotros de aquí. Y pienso que por ahí debe venir la situación, porque en otra forma no tenemos conocimiento, ni él nunca nos dijo, ni nadie dijo nada de que él tuviera problemas diferentes. Sosa David se había retirado de la directiva de la cooperativa luego de, según sus compañeros de trabajo, por la presión que venía recibiendo de los diferentes lados y amenazas por defender lo que llamó una igualdad de oportunidades para quienes por años han devengado el sustento de las playas araucanas y que pretendían sacar de las mismas. Él todo el tiempo se dedicó a luchar aquí por trabajar, porque no era por más nada, porque nosotros trabajáramos todos. Aquí no hay discriminación de que el uno es de una cooperativa, y aquí todos trabajamos normalmente como compañeros, juntos, revueltos, todos, no importa que no sea de ninguna cooperativa o sea de la cooperativa tal, a nosotros no nos importa. Nosotros si vamos a cargar un viaje y hay uno de una cooperativa y otro de otra, y hay uno que no es de ninguna cooperativa, trabajamos todos juntos y no hay problema. El problema nos lo formaron las personas que realmente quisieron desplazarnos y adueñarse de aquí, que para nadie es un secreto. Nosotros tuvimos durante 9 meses, 22 días pagando un impuesto injusto, o sea, yo lo llamo una extorsión que nos hicieron, y no solo a nosotros, sino al pueblo araucano realmente, que era quien le tocaba pagar esa plata que nos cobraban aquí de salida, y él fue un luchador incansable para eso. Asimismo, se ha pedido a los actores armados responsables del asesinato se entregue una respuesta del hecho que motivó al crimen del líder de paleros.
a los actores del crimen que ojalá nos dieran a conocer la razón por la cual le quitaron la vida, porque para nosotros es algo, es una incertidumbre que no alcanzamos a entender realmente. Entonces sería muy bueno, le pedimos, desde aquí yo les pido encarecidamente que ojalá tengan la voluntad de informarnos cuál fue la razón de quitarle la vida, porque esto es algo que nosotros no justificamos por ningún medio. Y para el próximo 17 de noviembre será la nueva audiencia del gobernador en el proceso que se le lleva en su contra por la presunta participación en política. Facundo Castillo se mantiene tranquilo frente a las investigaciones. El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, se mostró tranquilo ante el proceso que se adelanta en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación por su presunta participación en política y que, según el mandatario, surte el debido proceso. He estado tranquilo. Es un proceso que la gente, cada vez que lo llama en una audiencia, se preocupa. Pero es un proceso de que no va a finalizar de un día para otro. Eso es un proceso que se está adelantando. Aclaró a la comunidad que el fallo se demora, pues es un proceso que lleva su tiempo y que el desconocimiento de la comunidad frente al tema es lo que permite que se teja mala información. Es un proceso donde vienen recaudo de pruebas, vienen presentación de documentos, documentos vienen, documentos van. Entonces pasarán como 3 audiencias antes de que haya un fallo. La gente siempre comenta de que ya va a haber un fallo en la audiencia. No. El próximo 14 de noviembre tendría la próxima audiencia al gobernador, donde la defensa aportará pruebas testimoniales al proceso y que le fueron aceptadas por el procurador delegado que lleva el caso. Apenas son recursos que se están interponiendo y son procesos que se están adelantando, que yo espero y sigo bastante optimista de que este proceso va a terminar como debe ser, y es que el fallo sea en derecho. La comunidad puede entregar las quejas en contra de la empresa de servicios públicos directamente con funcionarios de la Superservicio, quienes están atendiendo en la ciudad. La personería gestionó la presencia de esta entidad en Arauca. Con el fin de que la comunidad pueda dar a conocer las quejas en contra de las empresas de servicios públicos en la región, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en compañía con la personería municipal, viene desarrollando una importante labor. Días jueves, en la personería del municipio de Arauca, está atendiendo un funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en aras de que la comunidad se acerque a la personería, presente sus quejas, presente sus inconformidades, haga consultas sobre el tema, y allí esta persona le estará informando y adelantando las diferentes peticiones que tenga la comunidad ante cualquier queja por los servicios públicos, que muchas veces en Arauca la mayoría de las quejas que se presentan ante la personería es porque están llegando muy elevadas las facturas, tanto de agua como de luz. Para la personera Loida Nieves es importante que la comunidad dé a conocer esos interrogantes directamente a los funcionarios de la Super, si se tiene en cuenta que estos cuentan con los mecanismos para que sus quejas sean recepcionadas. Ellos tienen todos los mecanismos en cuanto a derechos de petición, en cuanto a cualquier recurso que tengan que interponer ante la Super. Ellos tienen los formatos, los formularios, los procedimientos, y en conjunto con nosotros, la personería municipal, estamos haciendo los seguimientos con el funcionario de la Super, y esto es muy bueno porque así vamos a estar ayudando a la comunidad en todo lo que a bien tenga en servicios públicos, colaborarles desde la personería municipal en conjunto con la Super. Las quejas son constantes y son pocas las respuestas que entregan las oficinas de atención al usuario o PQR, por lo que se ha gestionado este tipo de espacios de los que carece la comunidad araucana afectada, con el fin de que se brinde una verdadera respuesta. Cualquier clase de quejas que tengan en contra de funcionarios públicos del nivel municipal, estos son los funcionarios de la alcaldía municipal, los funcionarios de las mismas entidades de en SERPA, los funcionarios ya de la gobernación, de la de NELAR, perdón, son funcionarios que la competencia la tiene la Procuraduría Regional de Arauca. Nosotros solo somos competentes para recibir quejas de funcionarios públicos del nivel municipal. También brindamos asesorías en la parte de víctimas. Es hora de unos comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Con funcionarios de la Cancillería se llevó a cabo recolección de insumos en la primera Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo. Con papeles en regla, comunidad evitará inconvenientes con fuerza pública. Tránsito adelanta campaña para evitar roces con la policía. Con innovación y creatividad, instituciones se vincularon a Festival Mapores del Recuerdo, que realiza Colegio Nacional Simón Bolívar.
Secretaría de Gobierno del municipio realiza preparativos con vendedores ambulantes que se apostarán en cementerio local para celebración del Día de los Difuntos. Global Televisión y su plan fidelidad de fin de año te trae estos espectaculares premios. Un televisor Sony Bravia 3D, Internet, Full HD de 50 pulgadas. Experimenta una mejor definición de imagen con la auténtica calidad Full HD. Diseñado para escuchar sonido tan real con su exclusivo sistema Clear Audio. Sumérgete en otro mundo con la tecnología 3D activo y vive la realidad del cine en tu propia casa. Internet Wi-Fi integrado. Navega por el ciberespacio con YouTube, Facebook, Skype, Google y disfruta de las mejores películas y eventos online. ¡Gánate con el plan fidelidad de fin de año de Global TV! Dos tablets Lenovo de 8 pulgadas con procesador MKT Quad Core, sistema operativo Android 4.2, conectividad Wi-Fi, almacenamiento de 8 GB y cámara de 5 megapíxeles. Tú puedes ser el feliz ganador. Solo debes pagar al día tus mensualidades. Solicita tu cupón y deposítalo en nuestro buzón. Sorteo próximo 30 de diciembre en directo por el canal CNC. Las 24 horas del día, Canal CNC Noticias está informando a los araucanos. Síguenos ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter como @CanalCNCArauca o también nos puede encontrar en nuestra página web www.canalcnciarauca.com, donde encontrarás toda la información. Somos el canal más visto en el departamento de Arauca. Con Global Televisión te conectas más fácil a Internet y disfrutas mientras navegas. Internet de Global Televisión, la mejor decisión. Solicítalo ya al 885-3842. Si has perdido lo más importante en tu vida y piensas que no hay solución, recuerda. Perder significa empezar. Ven al centro de escucha Conversando Ando, donde encontrarás orientación primaria sin barreras. Línea de atención psicológica 125. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Jóvenes, de la decisión de hoy depende tu mañana. Construye un proyecto para toda tu vida. Ven al centro de escucha Conversando Ando, donde encontrarás orientación primaria sin barreras. Línea de atención psicológica 125. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. A todos nuestros seguidores en la red, gracias por permitir entregarles la mejor información a través de nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Recuerde que también nos puede seguir a través de Twitter, @CanalCNCArauca.
Con funcionarios de la Cancillería se llevó a cabo recolección de insumos en la primera Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo. Se espera se tengan en cuenta por parte del Gobierno Nacional. Con el acompañamiento de más de 7 funcionarios de alto rango de la Cancillería, se llevó a cabo en esta región del país la primera sesión de la Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo, en la que estaban invitados los departamentos del Vichada, Guainía y Boyacá. Para el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, los insumos obtenidos en estas mesas de trabajo sirven de referencia al país de la importancia que tienen las fronteras para el desarrollo de las regiones. En este caso le compete al departamento de Arauca, Vichada, Guainía y parte de Boyacá, como es el municipio de Cubará. Es aquí donde le agradecemos al Gobierno Nacional elegir a nuestro departamento como departamento para liderar este proceso, debido a que eso nos permite que haya mayor participación, que haya unas mayores ideas para que así podamos nosotros quedar o reflejado en el Plan de Desarrollo Nacional, ya que Arauca, consiguiendo la paz, se puede catalogar como un desarrollo fronterizo para Colombia y Venezuela. ¿Hay unas propuestas concretas de parte del gobierno departamental para esta comisión? Sí, nosotros tenemos actividades muy claras. Ustedes saben que dentro del contrato plan se quedó contemplado el tema del Centro Nacional de Atención Fronteriza, que en este momento se está adelantando la consultoría para realizar los estudios y diseño. Tenemos también las variantes y hay unos sectores específicos que van enmarcados dentro de este proceso. Si nosotros queremos convertirnos en un puerto fronterizo para comercializar productos con Venezuela, yo creo que son muchos de los temas que debemos abarcar en estas mesas de trabajo que se van a realizar. El presidente del Comité de Ganaderos, Javier Barbosa, gremio que participó de la jornada y uno de los más afectados por el tema fronterizo y la zona de alta vigilancia, manifestó su aceptación del trabajo desarrollado siempre y cuando se tenga en cuenta por parte del Gobierno Nacional los insumos recolectados en la región. Pero Wilber, es muy importante, ¿no?, todo este tema, y sobre todo que creo que si es tenido en cuenta, pues sería una temática espectacular a desarrollar, porque pues en años anteriores, en gobiernos anteriores, se había hablado sobre lo mismo prácticamente, se venían y se redactaban unos documentos, pero no se tenían en cuenta, ¿no? Entonces esperamos que con este documento que se va a redactar aquí, que va cada quien a priorizar sus necesidades por gremios, sectores, pues sean tenidos en cuenta a nivel nacional y entonces miraremos un desarrollo para toda nuestra región de fronteras. Entre los temas que se abordaron figuran el fortalecimiento institucional, plan de brechas socioeconómicas, crecimiento sostenible, integración de los territorios fronterizos y asuntos técnicos. El gobernador también dijo que la ley de fronteras es un tema que vale la pena revisar, pues Arauca no es tenido en cuenta como zona fronteriza. Nosotros hemos sido insistentes en este tema debido a que nos tienen catalogado en el mapa como frontera, pero la verdad que el trato no es igual comparado a otras regiones. Es aquí donde nosotros hemos estado liderando y solicitándole al Gobierno Nacional que mire los ojos hacia este departamento, porque también nosotros somos fronteras con Venezuela y que por ende necesitamos. Pero tenemos un gran talón, tenemos una gran dificultad, y es el tema del orden público. Eso nos ha mantenido como que bajemos un poco la guardia en el sentido de poder uno seguir insistiendo, debido a que muchas veces el orden público se vuelve tan tenso en el departamento que se dificulta el traslado o el de vehículos entre Tame y Arauca. Con documentos en regla, la comunidad evitaría inconvenientes con la fuerza pública. Tránsito adelantará campaña para evitar roces con la Policía Nacional. Ante las constantes quejas que a diario recibe el organismo de tránsito de Arauca por presuntas agresiones de parte de unidades de la Policía Nacional de Tránsito, el director ha solicitado respetuosamente a la institución que se siga acatando la ley, pero se evite entrar en confrontación con los infractores. Frente al creciente número de solicitudes y de quejas de los usuarios asociadas al tema de la labor que cumple la Policía Nacional sobre las vías públicas, asociadas al tema del tránsito y el transporte, hemos hecho una enérgica recomendación a las autoridades, no para que se desacate o se incumpla el Código Nacional de Tránsito, básicamente para que de alguna manera se evite entrar en confrontación, en pujas, en polémica con los usuarios de la movilidad. Muchas veces la gente se queja de la presunta y probable grosería que se registra en la vía pública. Nuestra sana invitación también
a los usuarios de la movilidad para que con base en las pruebas de existir algún tipo de irregularidad, de actuación grosera por parte de los funcionarios, esta se ponga en conocimiento de la autoridad competente, que para el caso es el Ministerio Público. Para el directivo, la mejor manera de evitar ese tipo de hechos, que generan un desgaste tanto para el infractor como para uniformados, es exportar los documentos en regla. La mejor manera de perder, de dejar de perder, es cumplir lo que dice el Código de Tránsito, usar correctamente el casco, el chaleco, evitar la contravía, tener los espejos, tener el SOA, tener la revisión, tener la licencia, tener la placa debidamente ubicada, evitar conducir bajo los efectos e influjos del alcohol. Y en este entendido, con seguridad, créame, si usted tiene al día su documentación, si usted respeta y acata lo que dice el Código Nacional de Tránsito, probablemente va a evitar este tipo de atropellos. Y si usted, con base en las pruebas, procede de conformidad a interponer las denuncias, con seguridad estas le van a servir para solucionar el inconveniente. Cerca de 4 audiencias diarias por ese tipo de quejas se adelantan en el instituto en contra de operativos realizados por la fuerza pública. Nosotros por semana estamos cumpliendo cerca de 4 o 5 audiencias, advirtiendo lo siguiente, y es que en la mayoría de las audiencias no son absueltos los presuntos infractores en virtud a que no se subsana la causa que dio lugar a la infracción. Me explico, a usted le colocan un comparendo básicamente por no tener al día el SOAT y de hecho usted va a revisar en el RUN y en efecto el automotor no cuenta con el seguro obligatorio. Y en ese entendido muy probablemente nos vamos a ver en la imposibilidad de fallarle a su favor. Con innovación y creatividad, instituciones se vincularon al Festival Maporas del Recuerdo que realiza el Colegio Nacional Simón Bolívar. En marco del Festival Maporas del Recuerdo que celebra el Colegio Nacional Simón Bolívar, se desarrolló la Feria de la Ciencia y la Creatividad y el Emprenderismo, que permite un escenario para que los jóvenes muestren sus capacidades. Hasta el momento pues podemos dar un parte muy positivo, han participado de diferentes instituciones, han logrado vincular al establecimiento, también tenemos personal ajeno a la institución que ha querido vincularse porque ha sido una actividad muy exitosa, tenemos la presentación de danzas, grupos folclóricos, en estos momentos tenemos en tarima un grupo vallenato y lo más importante es desarrollar el espíritu de emprendimiento de los estudiantes. Tenemos muestras muy creativas desde ropa para perros, todo lo que tiene que ver con la elaboración de chocolatinas a partir del cacao arauquiteño, con la transformación acá en Arauca. La institución, que se engalanó de color, fiesta y mucha innovación, contó con el acompañamiento de varias instituciones educativas, pues estos creadores buscan nuevas oportunidades. Tenemos un grupo, un stand que hizo cuadros artísticos a partir del material del papel reciclado, que eso es muy importante para minimizar el impacto al medio ambiente. Ese es el espíritu que se le ha querido dar este año a la feria, de cómo minimizar el impacto ambiental. Muchas de esas creaciones de la marca David fueron diseñados con esfuerzo y material reciclable y que vale la pena tener en casa. Nosotros elaboramos estos cuadros en la compañía de mi compañera Dayana y mi amiga Londra. Esto es puro material reciclable, como usted puede ver. Aquí no se gastó plata, sino solo en comprar el triple y los tornillitos. Del resto todo se elabora de papel, con colbón y agüita, es lo más esencial. ¿Cualquier figura puede ser? Sí, cualquiera, la que uno quiera. Todo está en su creatividad, en mover los dedos y ya, esto no se utiliza ninguna máquina, solo el dedo. Las técnicas aprendidas en los diferentes colegios han permitido que estos jóvenes, desde las aulas de clase, ya piensen en sus propias empresas. Nosotros con el programa de articulación con el SENA, la idea es que si los muchachos no logran desarrollar esas habilidades para el mundo laboral, puedan crear su propia empresa. Es hora de unos comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Asesinado líder de los paleros por elementos armados que lo mantenían en el Amparo, Venezuela, fue baleado en el mismo lugar del barrio Libertadores, donde se han presentado varios asesinatos. El próximo 17 de noviembre será la nueva audiencia del gobernador en proceso que se lleva en su contra por presunta participación en política. Comunidad puede recepcionar quejas en contra de empresa de servicios públicos directamente con funcionarios de la Superservicios. Personería gestionó presencia de la entidad. Con funcionarios de la Cancillería se llevó a cabo recolección de insumos en la primera Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo. Con papeles en regla, Comunidad evitará inconvenientes con fuerza pública. Tránsito adelanta campaña para evitar roces con la policía. Con innovación y creatividad,
instituciones y vincularon a Festival Mapora del Recuerdo, que realiza Colegio Nacional Simón Bolívar. Secretaría de Gobierno del municipio realiza preparativos con vendedores ambulantes que se apostarán en cementerio local para celebración del Día de los Difuntos. Global Televisión y su plan fidelidad de fin de año te trae estos espectaculares premios. Un televisor Sony Bravia 3D, Internet, Full HD de 50 pulgadas. Experimenta una mejor definición de imagen con la auténtica calidad Full HD. Diseñado para escuchar sonido tan real con su exclusivo sistema Clear Audio. Sumérgete en otro mundo con la tecnología 3D activo y vive la realidad del cine en tu propia casa. Internet Wi-Fi integrado. Navega por el ciberespacio con YouTube, Facebook, Skype, Google y disfruta de las mejores películas y eventos online. ¡Gánate con el plan fidelidad de fin de año de Global TV! Dos tablets Lenovo de 8 pulgadas con procesador MKT Quad Core, sistema operativo Android 4.2, conectividad Wi-Fi, almacenamiento de 8 GB y cámara de 5 megapíxeles. Tú puedes ser el feliz ganador. Solo debes pagar al día tus mensualidades. Solicita tu cupón y deposítalo en nuestro buzón. Sorteo próximo 30 de diciembre en directo por el canal CNC. Con Global Televisión te conectas más fácil a Internet y disfrutas mientras navegas. Internet de Global Televisión, la mejor decisión. Solicítalo ya al 885-3842. Te ofrecemos servicios psicológicos en conflictos familiares o de pareja, estado de ánimo, conductas agresivas, acoso escolar, alcoholismo, drogadicción, entre otras. Estamos en Arauca, carrera 19, número 12A81, barrio Cristo Rey. Tami, calle 14, número 2187, barrio El Cielo. Saravena, calle 26, número 12A22, barrio 12 de octubre. 885-8396. Línea de atención psicológica 125. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. La corrupción no solo te hunde a ti, también hunde a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. La familia es parte fundamental de la vida. Si sientes que la estás perdiendo, ven al Centro de Escucha Conversando Ando, donde encontrarás orientación primaria sin barreras. Línea de atención psicológica 125. Mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Don Chucho, ¿me regalan una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Global TV, lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales.
Global Televisión. A nuestros canales aliados, gracias por retransmitir la presente emisión de Noticias CNC y permitirle a todos los televidentes del departamento de Arauca y otras partes del país recibir la mejor información de lo que ocurre en ese departamento. En Yopal Canal 2, en Tame Tame Visión, en Fortul Fortel TV, en Saravena TV Oriente y TV Sarare, y por supuesto que también en Puerto Rondón. Y la Secretaría de Gobierno Municipal realiza preparativos con los vendedores ambulantes que se apostan en el cementerio local para la celebración del Día de los Difuntos. En el cementerio local se adelantan los preparativos para la celebración religiosa del Día de los Santos Difuntos y que conglomera miles de araucanos que llegan al Campo Santo con el fin de brindar una ofrenda a sus seres queridos que han partido de la vida terrenal. En el día de hoy se encuentra un servidor de acá de la Secretaría de Gobierno y está realizando ya el tema de ubicación de las personas, quienes van a ir a vender florecitas, los que van a ir a vender algún tipo de alimentación, alguna cosa. Ya se está organizando ese tema precisamente para que cuando llegue el día domingo, que es el día de los difuntos, la gente pueda asistir con el rigor espiritual que se merece esa fecha, ¿no? La celebración, que en el calendario cae el 2 de noviembre, y se busca que las personas a las cuales tendrán un espacio para vender entre flores, hasta rosas y elementos religiosos, estén bien ubicados con el fin de no impedir el paso de los asistentes. Se están adelantando esas acciones ya, inclusive también por parte del señor el administrador del cementerio, don Encarnación, ya está, estamos en esos preparativos precisamente para que el domingo encontremos ese lugar pues bonito, un poquito embellecido y demás, para que tenga ese rigor, como le digo, de índole espiritual que siempre le merece a las personas que a bien tengan a asistir. La Secretaría de Gobierno del municipio define las medidas que se van a aplicar durante la celebración. Sin embargo, Laura Ferreira manifestó que hasta ahora no se ha tomado ninguna especial para acatar durante la fecha. No hemos previsto temas de cierre de vías. Hasta el momento no, el señor alcalde no ha dispuesto nada. Lo que se ha querido por parte del señor alcalde es que se le brinde como un bienestar a las personas que van a ir allí, para que se sientan a gusto y para que igualmente cumplan con esa función de ir a visitar a sus familiares que están allí enterrados, a sus seres queridos, a sus amigos y demás. Con el fin de acatar las instrucciones del Consejo de Política Social, en el Auditorio Trino Torres se llevó a cabo un importante taller de participación infantil que les permite que estos jóvenes sean oídos mediante dinámica asociada a los adolescentes. En este momento estamos precisamente fortaleciendo esa instancia de participación al interior de las mesas de infancia y adolescencia. La idea es que los gobiernos municipales y departamentales fortalezcan la participación de los niños, pero no una participación presencial, o sea, contar con la presencia de ellos, sino una participación significativa, que realmente se escuche la voz de los niños, que realmente se conozca cuáles son sus problemas, cuáles son sus exigencias, cuáles son sus soluciones y, lo más importante, darle garantía a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de la Ley 1098. El ejercicio se lleva a cabo en todos los municipios del departamento, con el que se busca fortalecer las mesas de participación y tomar sus propias decisiones. El tema fundamental es la participación significativa y darles a conocer a los adultos cómo podemos lograr la participación de los niños con escenarios como este, con obras, con dinámicas, y dándoles un mensaje a ellos de perdón, de reconciliación, y dándoles mensajes a través de su misma voz y con la presencia de ellos, pero no una presencia numérica, sino una presencia cualitativa que les permita decir qué es lo que sienten sin hablar, pero sí reflexionar sobre lo que se está trabajando. La focalización se ha desarrollado en cada uno de los municipios, así como los colegios, con el fin de que se puedan participar el mayor número de esos infantes. En este momento, con un programa que tiene Naciones Unidas en alianza con el ICBF, se está haciendo unas dinámicas en todos los municipios con la participación de los niños y los miembros de las mesas de infancia y adolescencia, para empezar a fortalecer las mesas de participación y empezar a generar dentro de los niños la identidad
que ellos deben tener frente a un proceso de participación, no solamente con sus problemas, sino con los derechos que ellos deben exigir. Llegamos a la parte final de la presente emisión de Noticias CNC. Gracias por dejarse en acompañar de la mejor información. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.